En la ciudad de Tena, los barrios del norte de la ciudad han pedido durante muchos años ser atendidos, que solucionen sus necesidades de alcantarillado, arreglo de vías, agua potable, entre otras. Y con la llegada de las nuevas autoridades, hicieron un llamamiento exponiendo todos sus problemas. Alcantarillado, fluvial y sanitario requiere los barrios del norte. Solucionar el problema del agua es otro de los problemas. El tema del botadero de basura, de igual manera. El tema de Cefate, que queda acá en el sector. El tema del terminal terrestre, que también es una aspiración no solo de los barrios del norte, sino de toda la ciudad. La alcaldía de Tena se compromete a arreglar todas sus necesidades y aspira a culminar con la construcción del nuevo terminal terrestre, que no solo beneficiará a los barrios del norte, sino también a toda la provincia. Queda asentado el compromiso con los barrios del norte de poder trabajar indiscutiblemente por estos sectores que han sido olvidados dentro de nuestra ciudad. José Toapanta, prefecto de la provincia de Napo, se comprometió con los barrios del norte para coordinar con la alcaldía de Tena y cumplir las múltiples necesidades del sector. Hemos decidido con el señor alcalde Jimmy Reyes trabajar en conjunto y hoy mismo aquí en los barrios del norte hemos decidido realizar el mantenimiento de las vías bajo un convenio con la alcaldía, con el gobierno municipal y el gobierno provincial para dar atención urgente, toda vez que están las vías en total destrucción y necesitamos dar soluciones urgentes. Las personas de los barrios del norte están agradecidos con este convenio y están también a la espera del cumplimiento de estos compromisos. Entonces agradecemos al señor alcalde y al señor prefecto que le han dado la mano, la oportunidad de ayudar a todos los barrios del norte. Con edición de Pedro Cerda, informó Cristian Benavides, Noticias al Día.